realizaré el primer simulacro con todos los competidores del casting. ¡Lo que viene! Señor Patricio, señorita Melissa. Señor Facundo, señorita Dulce, ustedes tendrán la responsabilidad de dividir a los equipos en dos. No quiero que ningún participante de la nueva generación hable. Chicos, a ver, vamos a explicar lo que va a suceder. El tribunal le ha dado la potestad a los competidores, tanto a Patricio Melissa como a Facundo y Lucelia, de elegir a ustedes indistintamente y formar un equipo de guerreros y un equipo de combatientes. Los dos equipos se van a enfrentar y el equipo que gane se llevará un gran premio en efectivo. La pregunta, ¿cuántos es por cada equipo? Exactamente. 14 por cada equipo. 14 por cada equipo. ¿Con quién empezamos entonces? Vamos a empezar. A elegir por el equipo de los guerreros. Okay. Venga, chicos. Acá tenemos ya las bandas. Las bandas que representan a los guerreros. Y eso se le va a colocar, obviamente, a los participantes. Así muy bien. Es. Empezamos por mujeres, empezamos por hombres. Sí. Quiero que me digan el primer hombre que empezaría con la lista del equipo de los guerreros. Muy bien, tenemos el primero. Vamos, Patricio, toque. ¿Quién, Patricio? ¿A quién? De frente les digo a quién. Sí. Vamos a empezar primero por alguien que creo que tiene bastante respaldo de los chicos de atrás. ¿Qué? Creo que tiene bastante experiencia y voy a escoger a Leandro. ¡Leandro! ¡Ven, Leandro! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá!
¿A quién escogerá? Ok, vamos a cambiar de delegación. Vamos a ir por Piero de Chiclayo. ¡Piero! ¡Pasa el equipo de los guerreros! ¡Vamos, Piero! ¡Corriendo, rapidito! Porque aquí... Vamos, vamos, chicos, ¿ah? Aquí terminamos con la elección de los hombres. Ajá. Correcto. Recordemos que ambos equipos lucharán por un premio en efectivo. Así es, mister. Así es, así es, tribunal. Y la división femenina lo veremos después de la pausa.